Soy el séptimo Gustavo Adolfo en mi familia y coincide con que en Escocia solo hubieron seis reyes Gustavo Adolfo. Entonces me gustó la idea de ser el Gustavo séptimo. Desde que recuerdo, desde que tenía unos 5 años, ya era parte de las actividades de los centros de estudio donde estuve. Empecé bailando. Me acuerdo que usaba el traje típico de Guatemala y salía bailando el son y también declamaba. De que recuerdo, quizá cuando tenía 5 años, en los centros de estudio en que estuve, empecé bailando el son, me ponían el traje típico de Guatemala, declamaba y como a los 7 años recuerdo que ya cantaba. Era el centro de atención en las reuniones familiares y también pues en los centros de estudio. Ya estando adolescente y sabiendo que podía cantar, definitivamente existían ya artistas famosos en los cuales yo ponía mi atención y puedo recordar muy bien que me gustaba mucho escuchar a Enrique Guzmán, Alberto Vázquez, César Costa, Angélica María, Rocío Dúrcal. Eran de las personas que yo admiraba porque era lo que sonaba en esa época. Estamos hablando de los 60s, ¿verdad? E incluso en mis ideas locas de que yo decía voy a ser un artista, hasta escribí un guión, según yo, para una película que se llamaba, me acuerdo, Al fin encontré mis hermanos. La historia era de que ellos cinco eran mis hermanos, yo era el más pequeño y me habían secuestrado. Y ellos hacían un viaje largo fuera del país para buscarme. Y al final era que me encontraban. Las ideas que tenía como a los 8 o 9 años. En vista de que mis inquietudes eran bastantes para estar en el medio artístico, definitivamente el 6 de abril de 1974 es cuando me doy cuenta que se me estaba presentando en la vida la oportunidad que yo siempre había soñado, que me lanzaran como artista. Tuve la suerte de que me lanzaron como una nueva cara, una nueva figura, estando muy joven, y es cuando la pensé muy serio. Me recuerdo que ese 6 de abril fue un sábado antes del Domingo de Ramos. Mi presentación fue la verdad algo extraordinario. Tuve la oportunidad de cantar dos canciones acompañado por una orquesta de Amatitlán, lo cual para ir a ensayar con ellos fue un suplicio porque no me dejaban salir, no me daban permiso. Y como pude ir a ensayar y presentarme ese día. Desde ese momento yo sentí un gran cambio en mi vida, porque al otro día que salí a ver las procesiones, que se acostumbra en Guatemala, que todavía hacía eso yo de joven, ya sentí la mirada de las personas. Había salido como una nueva promesa. Una noche antes, al otro día era lógico que en el gran pueblo de Guatemala, porque era un pueblón en ese entonces, muchas miradas estaban en mí. Entonces, desde ahí empecé a cambiar hasta mi comportamiento, ser más serio. Y tenía una de inquietudes que tenía que saber cómo iba a actuar ante la gente, cuando me preguntaran si era yo el que había salido. En fin, hubo muchas cosas. Fue un cambio muy fuerte. El padrino que yo tuve fue Charo Hernández. Estando estudiando, los compañeros de estudio querían que yo estuviera en la televisión y yo tenía miedo de ir a afrontarme a un concurso, no porque lo fuera a perder, sino porque me fueran a hacer perder. Entonces me llevan unos amigos al programa Campiña. En los días martes hacían selección de talento para ir presentando dentro de los programas. Fuimos una semana primero y me di cuenta que llegaba mucha gente a cantar y el señor Chalo Hernández, que en paz descanse,
les escuchaba un poco de la canción y les decía, el próximo, el próximo. Y así los eliminaban. O sea, esto no era al aire, esto era en privado, en el estudio del canal. Entonces a mí no me gustó, pero a la siguiente semana mis compañeros insistieron en que fuera, porque siempre me mantenía cantando yo en el instituto, en las clases de canto. El maestro decía, la clase de hoy va a ser Gustavo, va a cantar y yo les voy a explicar las técnicas que él usa para hacerlo. Muy bueno, ¿no? Entonces cuando voy y al fin me decido, que venga el próximo y me llaman y empiezo a cantar una canción, y viene Charlo Hernández a mitad de la canción, hace que los músicos paren el acompañamiento. Yo me molesté mucho y dije, ya hice el ridículo, ya me sacaron. Y dijo, Charlo, aquí se acaban las audiciones, usted es el próximo lanzamiento del canal. Entonces, pues, se imaginan la emoción. Fue algo muy, 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 muy bonito. Desde entonces empieza para mí una carrera bastante llena de descubrimientos. Tuve la oportunidad en un principio de los primeros artistas con quien estuve. Fue Alicia Azurdia, que incluso ella fue la primera persona que me dio la oportunidad de cantar en Nightclub. Cuando ya tuve los 18 años, entonces ya pude ir a cantar. Y ella me dio la oportunidad. Yo le abría los shows a Alicia Azurdia cuando ella estaba en lo mejor de su carrera en Guatemala. Y a través de ella conocí a Paco Cáceres. En esos días también surgió Elizabeth. Alterné con Víctor Manuel Porras, Tanya Sea, Carmen Yolanda, Ernesto Ábalos Gutiérrez. Bueno, y más adelante, durante el tiempo que estuve con ellos, por las inquietudes que tenía, fui electo secretario de la Asociación de Cantantes de Guatemala, donde yo tuve en mi poder ya hacer variedades para el público. Y es donde yo conozco y también colaboro con la carrera de Álvaro Torres, que está en Guatemala, Daniel Salazar, Roberto Rey, Rodolfo Yela, Luis Arnoldo. Y durante ese tiempo llegaron muchos artistas a Guatemala y pude estar con Lucha Villa, con Miguel Gallardo, con Pedro Pardo, creo que es otro de español. Estuve con Gloria Estefan en el Estadio Mateo Flores para un festival que se hizo de La Paz, y muchos artistas reconocidos. La verdad que fue un tiempo bastante lleno. Los escenarios que pude estar, soñaba yo cuando hicieron el Teatro Nacional, decía, ¿cuándo voy a estar yo ahí? Y de repente resultó una temporada de que ya no salía del teatro, tenía muchos shows seguidos ahí, gracias también al trabajo que tuve en Radio Nacional, TGW, que era difícil también que aceptaran a los artistas ahí, y en el 80 yo fui aceptado y trabajé durante 8 años para la radio. Inicio cantando y como también escribía mis canciones, en el año de 1982 hago mi primer disco, aunque ya desde el 76 me habían grabado, tuve varios productores, pero de ahí decidí yo hacer mis propias producciones porque no sentía que me movieran mucho. El mercado no era muy amplio para el artista en Guatemala en ese entonces. Es cuando desde entonces yo hago mis propios discos y se me da la oportunidad por lo mismo de que estaba en un puesto donde yo podía decidir hacer las cosas. Es cuando empiezo a dar el apoyo a artistas nuevos y puedo decir pues que uno de los que ahorita es uno de los máximos artistas de Guatemala realmente es Ricardo Arjona. Fuimos amigos, lo ayudé en sus inicios. Él tuvo la decisión más fuerte que un artista puede tener, que es salir del país. Es cuando él logra sus sueños, así como muchos. Él salió muy temprano de Guatemala y pues me llena de satisfacción, pues que es uno de los artistas que fue mi compañero, que fue las personas que tuve cerca y que pudimos compartir en algunos momentos. Siempre me ha gustado involucrarme donde me presento. Entonces es como nace la idea y la facilidad de ser un productor, de buscar caras nuevas, de ver gente que pueda estar a la altura en un escenario cuando está con artistas profesionales.
La ayuda de los artistas siempre la brindé desde que empecé prácticamente. Y con todo el tiempo que hice en Guatemala de carrera, que fueron 14 años, traía la experiencia. Me volví maestro de canto. Entonces preparé mucha gente. He preparado mucha gente aquí en los Estados Unidos, aquí en Los Ángeles. Hay mucha gente en el medio que sus inicios han sido conmigo. Me ha ayudado a estar involucrado en muchos proyectos, por ejemplo, la televisión y la radio, que aún continúo involucrado, entonces me da la oportunidad de darle la ayuda a las personas que tienen ese deseo. Y como hace poco escribí, que como yo sabía lo que es tener un sueño, yo entiendo a la gente que tiene hambre de ser algo. Entonces la oportunidad pienso que hay que darla. Ya cada quien si la aprovecha o la desenvuelve. Porque hay mucha gente que se queda en los principios, pero por lo menos se quitó la gana. Pero aquí he tenido suerte. La mayoría de gente que le he dado mi apoyo está en los escenarios y siguen luchando por lo que hacen. Porque el artista no se hace de un día para otro. Tiene que haber mucha experiencia para quedarse en el gusto de la gente. Definitivamente lo que más cuesta es estar vigente. Eso me acuerdo que lo decían siempre mis amigos cantantes cuando yo empecé. Es muy duro, hay que ser inteligente, definitivamente yo no esperé que la gente hiciera las cosas por mí, yo las he hecho. Y es por lo mismo que estoy involucrado actualmente en todo realmente. Cine, radio, televisión, teatro. Y he dicho yo que mientras pueda cantar yo voy a seguir grabando. Yo me he querido retirar de los escenarios y no, no se puede. Todavía me llaman, todavía me toman en cuenta. Y lo bueno es que tengo la facilidad para organizar y para producir. Mientras tanto, los proyectos que están todavía es seguir grabando. Voy a grabar un proyecto muy, muy soñado por mí, que es hacer otro homenaje a mi país con su música. Ya grabé un par de discos con Marimba. Pero viene otro proyecto más grande todavía, gracias a los amigos que han creído en mí. Son 40 años que no he descansado para nada. Siempre he estado dentro de toda la actividad artística y le doy gracias a Dios porque realmente puedo decir que soy un artista. Logré mi sueño. Y es lo mismo que yo le digo a todos los que tienen un sueño de ser lo que quieran ser dentro del medio artístico. Sí se puede. Solo hay que tener amor a lo que uno hace. Así que mi agradecimiento a Dios y a cada una de las personas que han cruzado por mi camino, que me han dejado sabiduría y a quienes yo también he podido aportar algo. Eres mi amor. Gran pasión, que sueño siempre estar junto a ti para entregarte mi corazón. No busques más un gran amor, yo te lo ofrezco, lo sabes bien, estoy aquí a tu disposición.